Sandra Manzone, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bueno, un acto bochornoso, bizarro, afrentoso, escandaloso. Se pueden utilizar muchos adjetivos. Realmente dio la vuelta al país esta imagen. Adjetivos y sustantivos, todos con mala connotación, es lo único que se puede utilizar para describir este hecho, como bien lo dices, Pedro. Porque además parecía una pelea callejera, cuando estamos solos, los hombres solos, en el recinto hay damas. Estás vos, está la otra concejal. Sí, somos tres damas, tres concejales que integramos el cuerpo de 18. Esto es digno de los parlamentos coreanos y rumanos que en alguna oportunidad de cuando recorrían el mundo, de hecho este video ha sido reflejado hasta por el diario El País y no tan solo ha tenido repercusión a nivel nacional, sino a nivel internacional, y no porque hagamos justamente cosas buenas, sino por este hecho escandaloso y que nos avergüenza profundamente y además que hiere la institucionalidad de el Consejo Deliberante, que tiene que ser honorable. Creo que las imágenes son contundentes. Yo esto decía en la apertura, ¿no? ¿Cómo recupera el Consejo Deliberante su honorabilidad y estos concejales su legitimidad? Porque finalmente, si esto ocurre en cualquier otro sector, ámbito educativo, laboral, tiene sanciones, despidos. Ahora, ustedes no pudieron sancionar. ¿Por qué? Porque la sanción... El video, una vez más, lo vuelvo a ver acá dimensionado, es más fuerte cada vez que lo ves. Claramente hay un ataque de un concejal hacia otro que avanza, que sale de su banca, en este caso el concejal Dante Loza, que yo te describo mínimamente cómo fueron los hechos. Se encontraba haciendo uso de la palabra el concejal Raúl Pellegrini, dirigiéndose como corresponde por reglamento al presidente del cuerpo. El presidente estaba muy concentrado en lo que decía Pellegrini. Mientras, por lo bajo, Pellegrini era permanentemente insultado por el concejal Dante Loza. Cállate, unos epítetos absolutamente procaces que serían irreproducibles, no me animaría jamás a decirlo, en tres ocasiones esas agresiones verbales. El concejal Rodolfo Ávila se levanta de su banca, pero como ustedes ven, le pide en tres oportunidades un poco más de respeto para el concejal Pellegrini que está hablando, y es en ese momento cuando el concejal Loza sale de su banca, cruza el pasillo, como se puede advertir en el video, y procede con estos golpes de puño. Sí, primero le pegaron las dos manos, pero cuando se ve muy claro en el video que Loza retrocede, se pone en guardia boxística. Para seguir. En una guardia con buena técnica, se ve que está acostumbrado a eso. Porque lo digo con sinceridad, haciendo una descripción. La guardia de él es una guardia técnicamente de alguien que conoce, correcta. que seguramente debe haber practicado algún tipo de artes marciales, pero porque además ha sido deportista, de boxeo, por lo que yo. Que ha sido, tengo conocimientos. O que ha sido una persona que en su vida ha utilizado... No es la primera vez, y yo quiero dejar muy claro esto, no es la primera intento de agresión. En ese momento es el jefe de los taquígrafos quien se interpone y logra frenar este... Sí, porque esto podía haber pasado más. Asalto físico. Viendo la actitud del concejal Loza, es que él iba por más, no es que era un empujón y se terminaba. Así es. Esto ha sido muy bien descrito. No sé si usted ve fútbol, concejal, pero creo que sí. Pero vieron el fútbol, a veces que se acercan dos jugadores y se ponen cara a cara y se miran, se dicen dos cosas y se termina. Y se termina. Bueno, la actitud de Loza no era esta, ¿eh? Era claramente una actitud de confrontación física pugilística. Sí, ahora, claramente. La opinión del Consejo se dividió, están los dos que dicen que en realidad los que fueron a la pelea fueron los dos, que los dos necesitan sanciones. Que no es así de ninguna manera. Entonces, como no llegaron a un acuerdo, no tuvieron los números suficientes, no se sancionó. Fue ahora muy claro y muy rápido de reflejos el presidente del Consejo. De hecho, primero se solidariza, llama por teléfono al concejal Ávila para solidarizarse a Rodolfo Ávila por estos incidentes y dice que va a pedir una sanción ejemplificadora para el concejal Loza. Inmediatamente, el día posterior, presenta un pedido de resolución del cuerpo solicitando que le sean de su dieta, de sus sueldos mensuales, 4 meses le sean quitados y sean depositados en la cuenta de una organización de Down y SAP, y además pide 14 días de suspensión para el concejal.
Nosotros presentamos un pedido, esto no nos parecía suficiente, de hecho el tema del sueldo hasta es una cuestión simbólica en muchos casos. Ustedes recuerden que por mucho menos que esto al concejal Romano Norri le quitaron meses de sueldo y fuimos nosotros los que hemos pedido esa sanción porque entendíamos que a pesar de que esto había sido un audio privado, una cuestión que no tiene nada que ver con esto, merecía una sanción por parte del cuerpo. Nosotros solicitamos 3 meses de sueldo y la suspensión por 90 días, además que sea retirado de la presidencia de las comisiones, él preside. Curiosamente, nosotros, el bloque Cambiemos, no tenemos la presidencia de ninguna comisión. El concejal Loza preside 2 comisiones, de transporte, donde comparte con el concejal Rodolfo Ávila, y la comisión de obras públicas, que sea retirado de la presidencia de esas comisiones cuando vamos a tratar los 2 proyectos en conjunto, el del presidente Cortelesi y el del bloque Cambiemos. El presidente de la Comisión de Peticiones solicita una pena más dura, incluso porque además el presidente había solicitado para Rodolfo Ávila un apercibimiento, que ya no estábamos de acuerdo, porque esto no fue una pelea entre 2 personas, fue el ataque de uno a otro. Entonces, de ninguna manera nosotros podíamos convalidar esta actitud en que sea sancionada la víctima. Pero lo que pide Cortelesi era simplemente un apercibimiento. Un apercibimiento, es un tirón de orejas, un reto. Uh-huh. Lo que piden en la Comisión de Peticiones, el bloque Tucumán Crece con Fuerza Republicana, es que al concejal Ávila se le quiten 2 meses de sueldo y 7 días de suspensión. Cuando eso fuimos a tratar al recinto, había un dictamen de minoría y soy la única integrante en minoría. Obviamente hemos defendido nuestro proyecto. Hubo 2 cuartos intermedios, hemos intentado negociar en el sentido republicano que vaya la sanción para el concejal Loza y quede sin sanción quien en realidad nunca tendría que haber tenido ningún tipo de pedido de sanción porque es la víctima de esa agresión. Hay 2 víctimas, un agredido verbal y un agredido físico por parte del concejal Loza. Y no se llegó a ningún acuerdo, por lo tanto, esto en virtud del reglamento queda sin sanción y no puede ser tratado. Por los próximos 365 días. Exactamente, hasta el Ahora, próximo Ahora, se dan año. Cuenta, después del bochorno, después de esta cosa tan bizarra, de esto que no debe ocurrir nunca en las instituciones democráticas donde la conducta debe ser ejemplar. De hecho, no ocurrió jamás en el seno del recinto del Consejo, no hay registros en la historia que esta escena haya ocurrido. No solo eso, sino que por falta de acuerdo no lo pudieron sancionar. Yo me imagino cuál es el mensaje que le llega a un alumno de la secundaria al cual hay que amonestarlo o al que hay que hacerle una llamada de atención. Pero es que todo esto es muy claro, Pedro. Ellos no se conformaron con la sanción que había solicitado el presidente del cuerpo y fueron por más. Porque la idea era muy clara, era para que no haya acuerdo y para que quede sin ningún tipo de sanción, porque sabía que no había manera alguna que nosotros podamos negociar una sanción para una víctima. Porque necesitaban 12 votos, ¿no? 2/3 son los 12 votos del total del cuerpo. Es paradójico incluso, en el momento de la sesión habló el concejal Rodolfo Ávila y se retiró. Yo dije en el discurso que es paradójico que la víctima, que el agredido, que además se sentía muy mal todos esos días, se retire del recinto y esté durante todo el debate el concejal Loza, en también una posición bastante incómoda, por cierto. Pero es muy claro que ellos han arremetido, ellos han pedido una sanción para quien no corresponde, en este caso para el concejal Ávila, con el claro y firme objeto de que esto quedara sin ningún tipo de sanción. Ahora que me expliquen cómo uno, por querer sancionar al agresor, en este caso a quien ha cometido esta falta tan grave, puede terminar sancionando a quien ha sido la víctima. Bien. Cuanto menos es curioso. Realmente es un capítulo que cierra Y vergonzoso, sin ninguna duda. Pero quedan claras las posiciones. Vayamos al tema Prat-Gay. ¿Está en Tucumán? Ahora no, en estos momentos se encuentra en el exterior dando, él ya tenía compromisos desde hace un año, dando algunas conferencias. ¿Cuál va a ser el posgrado que va a dictar acá en la Universidad Nacional de Tucumán? Exactamente, en la Facultad de Ciencias Económicas, un posgrado en finanzas. Y
creo que claramente la materia va a ser bancos, con un programa que ya se le ha brindado por parte de las autoridades de la cátedra. Bueno, es su especialidad, ¿no? Es su especialidad y creo que esto va a comenzar a partir del segundo semestre, estimamos, del mes de agosto. O sea, cuando ya esté radicado permanentemente. La cuestión es que él tenía la intención de comenzarlo antes, en junio, pero las autoridades han explicado claramente que en julio, por el vacío del tema de la cuestión de las vacaciones en la universidad, sería lo más conveniente comenzarlo a partir del segundo semestre. Así que creo que esto va a ser exitosísimo, y que tengan muchos profesionales la posibilidad que Alfonso Pratgay, quien además de haber sido presidente del Banco Central, de haber sido ministro de Hacienda y Finanzas y exdiputado, ha sido galardonado hace un par de años como mejor presidente de bancos centrales del mundo, y con muchas reconocimientos respecto de su materia como economista. Bueno, cuando venga volveremos a hablar con Alfonso Pratgay. Sí, seguro, en los próximos días está nuevamente en la provincia, quedándose varios días porque hay varias actividades y varias cuestiones, sobre todo el tema del armado de equipos para un diagnóstico certero, que es lo que él está haciendo recorriendo la provincia para tener un diagnóstico acabado de la realidad de Tucumán, que es lo que más le preocupa, y para aportar a Cambiemos. Bueno, concejal Sandra Manzoni, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. A los que quieran volver a ver el programa, www.departidatv.com. Los que nos quieran seguir en Twitter, @puntodepartidat. Hasta el próximo miércoles.